Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, primera conferencia de prensa de este 2015. El tema ustedes ya lo saben y el equipo aquí está. Y rápidamente entonces, para ser eficiente energéticamente por el tema del aire acondicionado y el calor, le doy la palabra al ministro Ingeniero Tabaré Aguirre. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Esta es una conferencia de prensa, es la primera conferencia de prensa que llevamos adelante en el año 2015. Es un año especial, es un año donde estamos a pocos días de realizar un cambio de gobierno. Como ustedes saben, el presidente Vázquez tomó la decisión de invitarme a continuar después de unas cuantas conversaciones. Decidimos aceptar y definimos nuestro equipo de trabajo, que obviamente, al estar definido por nosotros, cuenta con el respaldo, y por eso lo voy a presentar hoy. El equipo de trabajo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como los integrantes representantes del Poder Ejecutivo en los institutos públicos no estatales que hoy nos acompañan, en su enorme mayoría tienen continuidad y hay algunos cambios. Lo importante acá es la continuidad de las políticas. El Ministerio y el equipo del Ministerio y de los institutos definió a lo largo de estos últimos 5 años, en primer lugar, su plan de trabajo quinquenal, y a partir del plan de trabajo quinquenal se fue desarrollando un mapa, una hoja de ruta, que es conocida por todos ustedes como el Uruguay agrointeligente, que tiene su logo, que tiene su nombre, que tiene sus 5 ejes estratégicos y que tiene un montón de objetivos definidos. En la expoactiva del año pasado, en la expoactiva del año 2014, realizamos un Consejo Agropecuario Nacional, y en ese Consejo Agropecuario Nacional hicimos una presentación de los avances en cuanto a las metas y objetivos que se habían definido en función de esas líneas estratégicas, y elaboramos un documento que fue conocido y muy, muy difundido, que se llamó Rendición de Cuentas 2010-2014. Ese documento de rendición de cuentas, más lo que se ejecutó hasta el mes de noviembre del año pasado, del año 2014, fue el documento sobre el cual el equipo de trabajo, de mayoritariamente el que está acá, llevó adelante una evaluación, de cumplimiento. Si en ese momento nosotros no teníamos para nada, no teníamos ni la expectativa y mucho menos la certeza de que este equipo iba a continuar al frente del ministerio. Por lo tanto, lo que estábamos haciendo era una rendición de cuentas y un informe de transición para que el nuevo equipo, fuera quien fuera el que ganara las elecciones y fuera quien fuera el equipo que hubiera sido definido, tuviera un documento para, en nuestro criterio, tratar de darle continuidad a políticas públicas agropecuarias que son importantes todas, pero son mucho más importantes cuando se transforman en políticas de Estado. Nosotros estamos convencidos que esto no empezó con nuestra administración, ni termina cuando termina una administración. Es decir, lo importante son la continuidad de las políticas cuando estas políticas son correctas, rinden sus frutos y tienen el apoyo y la aprobación de la ciudadanía. Sobre la base de ese documento de transición es que a partir de hoy, en realidad a partir de ayer, los equipos de trabajo toman ese mismo documento que ellos realizaron y empiezan a procesar lo que terminará siendo la ley de presupuesto a presentarle al Gobierno Nacional en el mes de junio, al Parlamento Nacional en el mes de junio.
¿Por qué esto es importante? Porque la ley de presupuesto es la ley que va a definir lo que podamos hacer, tanto con recursos genuinos como con proyectos de endeudamiento externo, que ustedes saben que el Ministerio ejecuta una cantidad importante de recursos en los próximos 5 años. Y como no podemos pensar que todo lo que hicimos fue perfectamente correcto, hemos tomado este tiempo para hacer las evaluaciones y por lo tanto hacer las correcciones que nos parece que tenemos que realizar. ¿Por qué la conferencia de prensa de hoy? Porque lo que interesa es que todo el mundo conozca, si tiene interés, cómo se conforma el equipo que va a llevar adelante este proceso de construcción en un país que todos saben que ha tenido una revolución productiva, pero también todos sabemos que tenemos por delante un horizonte mucho más desafiante, no solamente en lo comercial, no solamente en los precios, no solamente en lo ambiental, sino con metas y desafíos que nos autoimponemos en cuanto a la construcción de un desarrollo agropecuario nacional. Sin más preámbulos y con el objetivo de que todo el mundo conozca cómo se conforma el equipo, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca están aquí hoy presentes el subsecretario, ingeniero Enzo Benech, el director general de Secretaría, doctor Alberto Castelar, la nueva adscripta a la dirección general, ¿dónde está? Alicia Díaz, el director de Recursos Acuáticos, doctor Gilardoni, la ingeniera Mariana Gil al frente de Recursos Naturales Renovables, el ingeniero Bertoni al frente de Servicios Agrícolas, el doctor Mucio al frente de Servicios Ganaderos, la ingeniera Zulma Gavar al frente de la Dirección de la Granja, el doctor Olascuaga al frente de la Dirección de Desarrollo, y el ingeniero Pedro Sust al frente de la Dirección General Forestal. Una oficina que cumplió recientemente 50 años, que la hemos fortalecido y que en la próxima reorganización del Ministerio tendrá algunos otros cometidos ampliados, es la Oficina de Políticas y Planificación Agropecuaria, que estará al frente el ingeniero Mondelli. Y hemos decidido fortalecer y crear capacidades no solamente de recepción de cooperación internacional, sino también de oferta de cooperación internacional, que es la Oficina de Cooperación Internacional, que estará dirigida por la ingeniera Alicia Martínez. En cuanto a los institutos públicos no estatales, en el INEA continúa en la presidencia el ingeniero Álvaro Roel, y en la vicepresidencia, Álvaro Roel está de licencia, por eso no nos acompaña hoy, y sí está presente el doctor Repeto en su calidad de vicepresidente. Al frente del Instituto Nacional de Carnes estará el ingeniero Federico Stanham y el doctor Pérez Abella como vicepresidente. Al frente del Instituto Nacional de Semillas, el ingeniero Quejeile, que tampoco nos puede acompañar hoy porque estaba en el interior del país y sin condiciones de trasladarse rápidamente a Montevideo. Está también haciendo uso de su licencia. En el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el enólogo José Lés, al frente del Plan Agropecuario, en su condición de presidente, el ingeniero Mario Pauletti, y como vicepresidente, el doctor Olascuaga. ¿Quién me falta? Inale. Y en el Instituto Nacional de la Leche, nunca debe faltar un buen desayuno, dije primero el vino antes que la leche, el doctor Ricardo de Isaguir. Esa es la conformación de este equipo. Este equipo no es todo el equipo, hay un montón de gente atrás de esto. Afortunadamente tenemos un montón de otras áreas que tienen características transversales. Por ejemplo, nuestra
unidad de descentralización que va a seguir dirigida por Ricardo Telleira, la unidad recientemente creada de inocuidad alimentaria que estará al frente del doctor Bennett, la unidad de cambio climático que sigue en el ámbito, digamos, muy, muy cerca de OPIPA, pero como una unidad de coordinación y además con un rol importante en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que va a estar conducida por Walter Ollanzábal. Es decir, hay un montón de otras actividades u oficinas paralelas que no son direcciones ni asesorías concretas, que bueno, no están todos hoy aquí. Lo importante es que todo el mundo conozca, le conozca la cara a la gente que va a estar al frente de esto, y tendremos sin duda, como todos los miércoles, una agenda cargada de información. Queremos a los señores periodistas reiterarles nuestro anhelo de que la conferencia de prensa de los días miércoles a las 14:30, minuto más, minuto menos, generalmente minuto más, sea considerada como un insumo estratégico de trabajo. El objetivo de la conferencia de prensa es, el objetivo del Ministerio de Ganadería es disponibilizar la información de la manera más amplia. El objetivo de la página web de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio es que el que tiene un programa de radio en Ancina con una audiencia de 500 personas tenga información de primera mano, de la misma manera que la puede tener el que viene acá. No todo lo podemos cargar en la página web. Sabemos que el periodismo es una acción básicamente de comunicación, pero además es una actividad profesional. Nos parece genuino y legítimo la entrevista personal, pero el común denominador que queremos generar en materia de información, porque nos parece que el Uruguay tiene mucha información y está inserto en un proceso de cambios tecnológicos, comerciales, sociales, con desafíos ambientales y de inserción internacional, que sumados a la amplia y profesional oferta, digamos, de medios periodísticos, las dos cosas juntas deben permitirnos contribuir a la construcción de la conciencia agropecuaria en un país en el cual el 95% de la población desconoce absolutamente. Yo sé que la mayoría de la audiencia, de la mayoría de los medios agropecuarios, es gente del agro. Nosotros queremos afrontar el desafío de contribuir a construir un grado de conocimiento, y a mí me gusta llamarlo conciencia agropecuaria, porque digo lo que dije el 2 de marzo de 2010, acá abajo. Somos el país más agropecuario del planeta, con 95% de la población que no tiene conciencia de que somos un país de esas características. Y otra cosa que dije, somos un país que podrá alimentar a 40 o 50 millones de personas. Y lo que queremos decir ahora es, además de que nos importa la cantidad, también nos importa la calidad. Es decir, el enfoque de qué alimentos vamos a producir, con qué diferenciación, con qué valor agregado, con qué certificación, no es un aspecto cuantitativo, es un aspecto cualitativo. Pero no voy a entrar en detalles. Así que muchas gracias por acompañarnos, y ojalá tengamos, como hemos tenido en estos últimos 2 años y 3 meses, una, digamos, constancia en la realización de las conferencias de prensa miércoles a miércoles. Yo quiero agradecer al equipo de comunicación que además hace posible este vínculo con todos ustedes. Y a los que no son periodistas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ministro. Vamos, tal como les fui comentando a todos, andamos con un tema de agenda bastante apretada, así que vamos a abrir alguna instancia de pregunta por si surge, si la prensa tiene para formular.
porque el ministro se va a tener que retirar en breve. Ministro, se notan pocos cambios. Nuevo que no lo hayamos comentado nunca, no hay nada. Es mucho más, es mucho en el continuo de imaginación, planificación y concreción, es más o menos una relación de 100, ¿verdad? 30, 15. Eso creo que nos pasa a cualquiera que de las personas que tiene iniciativa. Es mucho más fácil imaginar que concretar. Por eso aquello de que el éxito es 5% de imaginación y 95% de transpiración. Pero haciendo esa salvedad, hay algunas cosas que van a ser algunas improntas características de esta administración, tratando de focalizar más la definición de algunas políticas y la utilización de algunos recursos. Por ejemplo, en la definición de las líneas de política que comunicamos de la misma manera que vamos a hacer este año en el mes de mayo, en mayo del 2010, un documento con 17 puntos que está colgado en la página web, el lineamiento estratégico número 1 decía fortalecer a la unidad ejecutora número 3, RENARE, para 1, trabajar fuertemente y generar las capacidades necesarias para hacer un uso sostenible del recurso suelo, 2, fortalecer las acciones y las capacidades para el desarrollo del riego y 3, el cuidado y el fortalecimiento de nuestros activos o capital en materia de biodiversidad productiva poniendo énfasis en campo natural. Estoy diciendo el 1, eran 17. De ese 1 hemos cumplido, yo creo que muy bien, y hoy estamos considerados en el mundo. En el año internacional del suelo, el Uruguay es el país que se pone en ejemplo en el mundo, y disculpen la inmodestia, en cuanto a llevar a la práctica una política en materia de conservación de suelo. Ese era el punto A del objetivo estratégico 1. Del punto 2, que tenía que ver con riego, lo que hicimos fue avanzar en el desarrollo de una estrategia, que hoy es un documento que está en imprenta, de casi 200 páginas, que con 2 años y medio de trabajo, con consultores externos, con toda la información de gente que conoce del tema en el Uruguay, es una estrategia de desarrollo del riego 2015-2030, que va desde modificaciones de la ley, régimen de promoción de inversiones, cambios en las capacidades, 4 alternativas diferentes de financiamiento. Algunas de esas cosas se han logrado. La ley de promoción de inversiones hoy beneficia de una manera totalmente diferencial a cualquier proyecto de riego sobre cualquier otra cosa. El Banco de la República tiene por primera vez en la historia una línea de financiamiento a 20 años para determinados tipos de riego. Pero nos faltan otras cosas, algunas modificaciones legales y sobre todo la concreción de algunos proyectos que se están llevando adelante. En materia de campo natural, yo anuncié en el Prado del año pasado la definición de llevar adelante un relevamiento cartográfico del campo natural. Por algo que he explicado creo que varias veces, si el 65% de la superficie del Uruguay es campo natural, si la ganadería es el principal rubro de nuestra agroindustria de exportación, y si nuestra principal ventaja competitiva radica en el manejo de ese campo natural, si tenemos tecnología que se conoce hace años, que manejando bien, con una adecuada carga y con una adecuada rotación, el campo natural puede producir 30-40% más de lo que está produciendo, tratemos de entender por qué eso no ha ocurrido. Y una de las razones por la que no ha ocurrido es porque es imposible manejar diferente lo que es diferente si está empotrerado todo junto. Y está empotrerado todo junto, y ustedes disculpen el ejemplo nimio que voy a dar, está empotrerado todo junto porque las vacas toman agua 2 o 3 veces por día y todos los días.
Si ustedes analizan nuestra geografía, en los lugares donde hay una transición de suelo, desde suelo superficial a suelo profundo, hay suelo superficial con afloramiento, hay suelo medio superficial, hay suelo medio profundo y hay suelo profundo. Las comunidades forrajeras que hay en esa transecta son totalmente diferentes. Muchas veces se manejan todas juntas si la aguada está en la cañada que está en el bajo. El proceso de empotreramiento de los campos en el Uruguay ha tenido históricamente sucesiones mediante, y reparticiones mediante, dos reglas máximas que ningún agrimensor se ha animado a violentar, porque si no, no lo contratan más. Que tenga una portera en el cerro, y en el cerro están los caminos, porque hay que llegar al campo, y que tenga agua. Cada potrero o cada establecimiento tiene que tener una entrada o una servidumbre a un lugar alto y tiene una aguada natural. Estamos convencidos de que una mejor distribución de agua de abrevadero en las zonas dedicadas a la ganadería condiciona el aumento de la productividad del campo natural. Y no estoy descubriendo absolutamente nada. Es decir, con eso y con el libro de Rovira, que lo leí en el año 78, están dadas las condiciones para subir los indicadores de productividad. Bueno, hagámoslo. Eso requiere algunos instrumentos de política, algunos instrumentos de promoción, y también requiere decisiones de los privados y de los inversores. Seguramente en 5 años no vamos a completar el objetivo número 2 de abrevadero para ganado. Ahora, en estas últimas dos administraciones hicimos 6.383 proyectos que tienen directa o indirectamente que ver con agua o empotrenamiento por distintas líneas de financiamiento, con $37 millones aplicados en agua, básicamente abrevadero y muy poquitito en riego. La segunda línea estratégica importante vinculada a agua es el riego. El riego concebido como aumento de productividad y por lo tanto de rentabilidad, o el riego concebido como un seguro. Y no estoy inventando nada. Hay hoy cientos de productores lecheros y algunos productores ganaderos que están pensando en el agua, si no ya ejecutando. Y ahí estoy en el objetivo, en el B y en el C de una de las unidades ejecutoras. Podría discutir todo el programa. Entonces, en realidad, nuevo no hay nada. Estamos en un proceso y seguramente en esta administración no lo terminemos. Y ahí es donde radica la importancia de que estos 5 ejes estratégicos se transformen en políticas de Estado. Podría hablar horas de uno de nuestros activos, que es nuestro estatus sanitario. No empezó ni con este gobierno ni con los gobiernos del Frente Amplio. Es decir, el estatus sanitario nacional es algo en lo que se viene invirtiendo hace muchísimos años. Bueno, se han fortalecido esas políticas en los últimos años, se ha tenido una gestión, yo creo que muy profesional y muy buena, y tengo entendido que en estos días está viniendo Japón, que debe ser el único mercado del mundo que nos resta habilitar. Y eso es competitividad. Cuando se habla de competitividad, insisto, el tipo de cambio es importante, la presión tributaria es importante, el nivel salarial es importante. Digo esas tres porque son las tres reivindicaciones clásicas que los sectores gremiales productivos reivindicamos, porque yo estuve del otro lado del mostrador, o reivindican como competitividad. Pero hay otros elementos vinculados a la competitividad que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con el acceso al mercado, que tienen que ver con uno de los desafíos muy grandes que va a tener esta administración, que es, si ya tenemos sanitariamente todos los mercados abiertos, lo que nos queda para ganar en competitividad es la diferenciación de productos o la discusión de los aranceles que pagamos para acceder a esos mercados. Bueno, tampoco los temas de la construcción de competitividad se agotan en un ministerio sectorial, y de ahí la importancia de la creación de ese nuevo gabinete de la competitividad que tanto se ha anunciado, pero yo no voy a hablar ahora porque corresponde que lo anuncie quien lo va a dirigir, pero que trata de vincular los aspectos de producción, los aspectos de formación para el trabajo, INEFOP, la Agencia Nacional de Desarrollo, el Uruguay 21 como instrumento de promoción, etcétera, la ANI y el INIA y el LATU como institutos que tienen que ver con la innovación. Bueno, seguramente nuestras acciones se van a nuestros objetivos no se agotan en las paredes del Ministerio de Ganadería o de los institutos públicos no estatales.
El problema es sistémico y la solución tiene que ser holística. O sistémica, para decirlo fácil. Muchas gracias. Hacemos de repente una última pregunta por un tema de agenda, porque esto no se va a terminar acá, por cierto. Sí, porque cumplió año ayer. Javier. Supone más de una cosa. En primer lugar, la ley del artillero. El doctor Frati desempeñó una buena gestión al cabo de 10 años en el INAC, pero hizo una opción política. O el 15 de febrero va a asumir como representante nacional. Si tiene otra opción política o no, no lo sé, pero posiblemente sí. Pero por otra parte estamos convencidos que el Instituto Nacional de Carnes, que ha cumplido una muy buena función de promoción, tiene desafíos muy importantes hacia la interna nacional. Es decir, nosotros no vamos a llegar a la faena de 2.700.000 animales que hoy podríamos sostener en base a nuestras condiciones de producción y en base al nacimiento de nuestros terneros, si no levantamos algunas restricciones vinculadas hacia la interna. Acá no es un problema de tener mercados afuera, sino de generar el ambiente en los negocios, en un producto que es muy particular, que no es perecedero, en el cual pueden haber naturales y entendibles especulaciones de un lado y del otro. Y el Instituto Nacional de Carnes ha cambiado recientemente su integración, ha aumentado su integración, y yo estoy convencido de que el Instituto Nacional de Carnes tiene no solamente las capacidades, sino también los recursos para llevar adelante una función que fortalezca la promoción en aspectos vinculados a la diferenciación de nuestros productos, pero sobre todo que tenga un rol muy fuerte tratando de actuar con otros institutos y con el Ministerio en el fortalecimiento de los vínculos de los distintos eslabones de una cadena productiva para que, de alguna manera, al menos en algunos negocios, pase de esa etapa de cadena y llegue a la etapa de complejo. Yo estoy seguro que tener la mejor carne del mundo, producir las proteínas biológicas de más alto valor, tiene muchísimo espacio para que le agreguemos marketing en servicios ecosistémicos, valor agregado ambiental, certificación. Aparte de lo que hoy nos exigen los mercados, hay un espacio para que el Uruguay desarrolle. Y yo confío en las capacidades del instituto, pero también confío muchísimo en la capacidad, la inteligencia y la experiencia del ingeniero Stanham, que tiene una profunda experiencia en otras cadenas agroindustriales, a quien conozco desde hace 35 años, y estoy seguro que de la misma manera que hace algunos años hay algunos integrantes que están sentados hoy acá que nadie conocía, y hoy la pregunta es ¿de dónde salió ese tapado? Yo confío que dentro de 2 o 3 años me van a decir lo mismo. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por concluida la conferencia. Si les parece, esta puede ser la última del estribillo para los fotógrafos. De repente pedir a los que están atrás que se paren, así sale. Para terminar la conferencia de una forma distinta. A ver, Mariana y Alicia, ustedes son grandes, pero párense igual. Y eso que estás arriba de la... Estaba la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo salió? Un amigo, Viene de... Alicia, un amigo. ¿Eh? Alicia, un amigo. ¿Viste cómo estaba la pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Entonces nos reencontramos el miércoles que viene.